Una cifra que aún no ha podido ser superada en nuestra región es el tema del embarazo en adolescentes, quienes no están preparadas para asumir esta importante responsabilidad. De 10, 3 son gestantes. El problema recae en que no se cuenta con un plan nacional efectivo para disminuir estas cifras. Yo creo que falta, al hacer un problema de salud pública, yo creo que falta más trabajo, probablemente más leyes, más decretos legislativos que puedan articular un mejor trabajo, no solamente del sector salud, sino también de todos los sectores, para poder disminuir esta brecha de embarazo, este porcentaje de embarazo en adolescentes. Aunque no son altas las probabilidades de que estas menores puedan perder la vida en un parto, ello sí acarrea dos problemas sociales: deserción estudiantil e incremento de pobreza en nuestro departamento, sin dejar de mencionar la poca preparación emocional de las adolescentes para afrontar esta situación. El desarrollo de su cuerpo, no ha terminado su desarrollo físico, mental también. Sabemos que el adolescente es camino a la deserción escolar y también el bajo sería el camino a la pobreza realmente de un hogar. No es alta la probabilidad si ella hace una atención prenatal adecuada y si la hace oportunamente. Pero lo importante no es que se dé, sino más bien prevenir. Prevenir la gestación en adolescente.